Bienvenidos a todos, bienvenidos, bienvenidos, shalom. Shalom y gracias por acompañarnos. Se aproxima el Shabbat y deseamos comunicar una palabra con todos quienes nos acompañen, palabra que hemos tenido en mente ya desde hace tiempo, pero no se había prestado la oportunidad para traer al frente el mensaje, y cuando hubo oportunidad nos dimos cuenta que quizás era más importante traer al frente otros mensajes. Así es que empecemos diciendo que habla Raz Alonso Teferri, reportando para la Sociedad el León de la Tribu de Judas de Su Majestad Imperial Haile Selassie I, Jesucristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Hoy es viernes, febrero 2, 2018, son las 4:41 minuto PM, 4:41 de la tarde. Así es que les advertimos que para la preparación, para el video de hoy, para la presentación de hoy, siendo que el material fue preparado hace mucho tiempo, les advertimos, les hacemos advertencia pidiéndoles paciencia, en el sentido de que hay, aparte de que hace mucho tiempo preparamos este material, quizás no sea el conocimiento fresco en nuestra mente, pero eso no es necesariamente lo que nos va a delatar un poco, sino que en esta situación lo que vamos a hacer es utilizar un libro que nos proporcionó nuestro hermano Raz Yasson Teferri, de Raz Teferri Talmud y Raz Teferri China, y también lo pueden escuchar en Blog Talk Radio, ¿cómo se dice? Discipleship Radio. Entonces damos gracias a nuestro hermano Wyndham Yasson Teferri, quien nos proporcionó el material, y estamos agradecidos por él, y hemos encontrado un buen uso en esta presentación, lo vamos a poner a buen uso. Entonces tenemos aquí pues el material que viene siendo los Salmos, dice Acogen, y pues dice aquí Tehelim, me imagino que es Tav, Hei, Lamed, Yod y Mem, el Tehelim, o sea los salmos, los cantos. Y pues lo que vamos a hacer es utilizar todos los apuntes que tiene este libro, el cual nos presenta las escrituras de los salmos, nos la presenta en hebreo. Bueno, no se alcanza a ver, pero a ver, quizás de esta forma, como pueden ver, nos presenta la información en el hebreo, y luego es acompañado con la misma escritura en el inglés, pero más que eso nos proporciona bastante notas. Y lo que vamos a hacer hoy es repasarlas. Entonces les pido paciencia porque, por una parte, la traducción de las notas, pues como siempre tenemos dificultades en algunas pequeñas áreas, pero hacemos pues lo que podamos. Más eso no es necesariamente la razón por la cual le pedimos paciencia al público, sino esta otra razón, que viene siendo que estudiando el Salmo 72, un salmo muy importante, nos damos cuenta que los judíos, quienes pues dependen de estos apuntes y muchos otros comentarios y pues notas que acompañan el salmo, nos dimos cuenta que expresan o dan descripción de Haile Selassie I, aunque pues ellos no le pueden poner una cara a la persona, pero nos damos cuenta que los comentarios y las notas que acompañan el Salmo 72 dan una perfecta y muy detallada descripción de la vida y el comportamiento de Haile Selassie I y su posición, su autoridad y su responsabilidad como rey de reyes de Etiopía. Entonces sabemos que es muy importante pues ponerle una imagen y semejanza a estas palabras que son muy muy precisas, pues. Entonces es impresionante cómo
aquellos quienes estudian la palabra de Jehová Dios, Yahweh Elohim, Exeaber Amlak, es impresionante cómo llegan aquellos quienes estudian su palabra, llegan a una muy cerca proximidad a lo que es, pero es más sorprendente el hecho de que por más aproximada sea o aproximados se encuentren en sus estudios, sin el rostro, sin aceptar la persona, es decir, la vida en la palabra, pues se pierde mucho, pues, y entonces parece que están muy cercas a entender la verdad. Acá, de hecho, existen situaciones en donde incluso compañeros dicen, mira, este sí va a entender, pero lo que no entendemos a veces es de que podemos estar tan cercas, pero cuando rechazamos a la persona, a la vida, en real, pues estamos igual tan lejos, estando tan cercas. Así es de que muy interesante, pero la razón que les pedíamos paciencia es porque para no tener que pues repasar la vida de Su Majestad Imperial Haile Selassie I, encontramos, de hecho no encontramos porque no fue algo que buscamos, al repasar los apuntes, las notas, nos dimos cuenta que toda la información que carga ese salmo y los comentarios que se han acumulado en este material, en este trabajo que tenemos frente a nosotros, todo un testigo completo de todo esto es contenido en la, ¿cómo se dice?, en la apelación que trae al frente Su Majestad Imperial Haile Selassie I en 1936 a la conciencia genebrina, es decir, Ginebra, Suecia, frente a la Liga de Naciones. Entonces, pues el trabajo se nos ha hecho más corto, en el sentido de que solamente estaremos pues haciendo referencia a contenido dentro de la sección en donde, a ver, la sección esta es el capítulo 50 de Mi Vida y el Progreso de Etiopía, volumen 1, Autobiografía de Su Majestad Imperial Haile Selassie I, y pues es el capítulo 50, nuestro viaje a Ginebra, en búsqueda de justicia de las Ligas de Naciones. Entonces, empieza aquí el discurso que hace, o la apelación que hace frente a la Liga de Naciones, en la página 299, la numeración hacia afuera del libro, y hacia el centro del libro, la numeración es 253. Entonces, solamente de aquí vamos a estar prestando, pues, referencias para hacer la conexión con lo que encontramos aquí en el comentario de este trabajo, el Tehelim, Salmos en hebreo. Y la paciencia es porque, aunque sabemos que toda la información está aquí, no tenemos, o sea, apuntado, como por ejemplo, nota número 1 en el libro Tehelim, y lo tenemos apuntado aquí en la autobiografía exactamente qué parte del discurso o de la apelación corresponde con los apuntes o comentarios en el libro de Salmos Tehelim, en hebreo, en inglés. Y entonces, estoy seguro que va a haber momentos que vamos a estar volteando las páginas y buscando dónde es la sección en donde se encuentra pues la conexión. Y pues, esperemos que continúen con nosotros. Es información muy importante. A quien le interese, encontrará pues la paciencia para perdurar del final al principio. El final revelado a ustedes desde el principio, ya saben, fueron advertidos. Si es necesario, tomen esto o vean esta presentación en partes, pero les aconsejaría, por nuestro bien en el sentido colectivo, que revisemos los videos y los veamos en su forma completa, si no podemos en una sentada, o a la misma vez en secciones o en partes. Es muy importante que hagamos ese esfuerzo, y si por cualquier razón nosotros no somos los maestros adecuados o más divertidos
o estas presentaciones no son las más pues emocionantes o atractivas, pues véanlo como una prueba para probar qué tanto desean en sus corazones la información que nosotros tenemos que traer al frente. Así a veces es difícil. Por ejemplo, antes de ser llamado por Su Majestad Imperial Haile Selassie I, yo no leía, jamás leía, jamás había leído un libro. Y pues empecé leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque dije, esto es algo que tengo que ver por mí mismo. Hasta hoy, hasta la fecha, no leo muchos libros, al menos que encuentre que tienen algo que ver directamente con Haile Selassie I y Etiopía. Y eso solamente para contribuir a mi deber enseñar o pasar, traspasar, trasladar, transmitir, transfigurar, bueno, todo eso, el conocimiento y preservarlo, pero traerlo al frente de una forma en la cual pues solamente uno llamado y elegido puede hacerlo, en una conexión la cual muchos rechazarán, pero eso es porque pocos son escogidos. Y si no son escogidos o elegidos ustedes para esto, entiendan que son elegidos y escogidos para alguna otra cosa y no nos hace a nosotros superior o mejor y no los hace a ustedes inferior. Y a lo que ustedes hayan sido llamados, no los hace a ustedes superior o mejor a nosotros que a nosotros, pues. Entonces, entiendan eso. No es para todos, pero es para el que quiere, porque Jehová Dios, Yahweh Elohim, el que sea Fer Amlak, nos da la oportunidad para demostrar qué es lo que deseamos. Así es que esfuércense por una cosa buena. Al cabo es que vivimos vidas completas esforzándonos, deseando cosas, esforzando el obtener, deseando las cosas quizás no las mejores cosas, pues. Es decir, entonces cuando se trata de algo que pues brinda a nosotros la vida eterna, yo me imaginaría que es algo por qué luchar con más fuerza. A ver, para aclarar ese pensamiento me refería, o sea, cuando uno está más joven y en unas situaciones como la mía, hasta cuando uno está, crece y es mayor de edad, nos la pasamos, o sea, esforzándonos para obtener y obteniendo y cumpliendo cosas que son desperdicio de tiempo, que son pues cosas estúpidas, tontas, pero al final de cuentas todo sirve para el bien que se presenta a nosotros en la oportunidad de esta vida, siempre y cuando lleguemos al momento del retorno o del arrepentimiento. Entonces todo se alinea para poder decir, ah, fue necesario haber vivido eso por experiencia, para así llegar al día en el cual vivimos hoy, de la forma en la cual viviremos siempre. Así es de que suficiente con la plática esa y continuemos aquí con la presentación. Dice, aquí nos dice, Salmo 72, disculpen, otra nota. La razón que el Salmo 72 es tan importante es por el verso o versículo número 9. Ahora, en el inglés y en el hebreo concuerdan en que dice aquellos quienes habitan en el desierto. En el inglés dice aquellos quienes habitan en el wilderness. Incluso en el hebreo se utiliza una palabra que es parecida a lo que el inglés nombra por wilderness, desierto. Y dejen ver a ver si soy capaz de leer aquí. Es el verso 9, 72, versículo 9. Creo que sí, si no estoy equivocado, dice Lepaní, algo así. Y no sé leer hebreo, nomás estoy buscando esa palabra. Esa Seyim. Seyim, no sé. Creo que es la palabra
Sadi, si no estoy equivocado. Voy a revisar eso rápidamente. Ah, qué bueno que entré en esto, porque iba a utilizar esta Biblia también, porque el inglés creo que también tiene apuntes. Entonces, miren, para ver qué letra es en el hebreo, me voy a dirigir al Salmo 119. Y tenemos, a ver, empieza diciendo Alef, Bet, Gemel, Dalet, Hei, Vav, Zain. Sí, es Etzadi. Het, Tet. Veamos aquí. Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, Pe, Pe, Itzadi. A ver, Tzadi. Salmo 119, versículo 137, empieza bajo el título Tzadi. Entonces, es Tzadi, Yod, Yod y Mem. Es la palabra que se utiliza aquí en el hebreo para describir, pues, no en la soledad, en el desierto, es decir, o sea, puede ser tierras de pastura, pero que no han sido tocadas, pues, o sea, desierto, no se ha utilizado. Y incluso eso en sí es como una clave para lo que estamos viviendo por experiencia. Por ejemplo, Etiopía es una tierra, o sea, riquísima, pero es tierra desierto porque no se ha puesto al buen uso que puede darnos, así también espiritualmente como físicamente. No necesariamente quiere significar desierto como un lugar con mucho sol, aunque sí califica Etiopía y el desierto para tener mucho sol, pero algo así como, pues, donde se ven cactus y pura arena o pura tierra y nada de vegetación. Esto se refiere a pues campos que no han sido pues utilizados. En el inglés y en el hebreo nos trae al frente esa traducción. Salmo 72, versículo 9 en el etíope y en el inglés y en el español, disculpen, versión Reina Valera. Versión 1900 revisada, Reina Valera revisada 1909, nos dice que aquellos que los etíopes se postrarán delante de él y sus enemigos lamerán el polvo. Así igual la versión en amárico, en el Metzaf Kedus, que viene siendo la Biblia autorizada por su majestad imperial Haile Selassie I, revisada por el grupo seleccionado para llevar a cabo ese trabajo, supervisado por su majestad Haile Selassie I, claro, pero pues hecho, ¿cómo se dice? Pues finalizado esta revisión autorizada de la Biblia en amárico en 1961, si no estoy equivocado, y dice... no recuerdo qué dice, así es que lo vamos a buscar rápidamente. Mesmure David, Salmos de David. A ver. Befitum, delante de Etiopía, y Ezectalu, se postrará. Y dice Elatochum, los enemigos y sus enemigos, Afer, el polvo, la tierra, y el Salu, lamerán. Entonces, por estas razones es tan importante este Salmo, porque se nos presenta la oportunidad de una conexión extraordinariamente importante, crítica, necesaria. Ahora, habiendo dicho todo eso, empecemos. El subtítulo que nos dice aquí el Tehelim, Salmos en el hebreo, dice, y sus apuntes, comentarios, dice: el rey ideal de Dios. Dice la superscripción o la subscripción, lee o dice: Le Shelomo, lo cual los comentaristas judíos lo entienden como en relación a Salomón o concerning Solomon.
Vamos a utilizar la traducción aquí de inglés a español, a ver si podemos encontrar pues una palabra más que nos dé más claridad. Así es que concerning sería concerning sobre Salomón, acerca de Salomón, con referencia a Salomón, referente a Salomón. Entonces continúa diciendo los apuntes. Ave, me imagino que es un, pues, sí, es como, no sé cómo decirlo, pero es en corto para una abreviación, abreviación de, me imagino que una de un manuscrito o de una referencia de donde se obtuvo esta información. Dice, adoptó esta vista y rindió para Salomón, porque la RB, o sea, son versiones, me imagino. Corrects to of Solomon. Corrige a de Salomón. Entonces dice, it is certainly more natural. Ciertamente es más natural el dar la preposición del salmo. No, 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 de dar la preposición. To give the preposition the same. Ciertamente es más natural el dar la preposición el mismo significado, as in the analogous, el mismo significado que en el análogo, creo, análogo, le David, es decir, de David, de vez que como habían dicho para David. Entonces, de David, me imagino, o de Salomón, es más allegado a, o sea, referente a Salomón, y todo eso que habíamos mencionado. Continuando, dice, the subject treated in the psalm, el sujeto en prueba o tratado en el salmo, es el estatus del rey y las calificaciones como representante de Dios, como representativo de Dios en el gobernar de la gente, en el gobernar la gente, o en la gobernación de la gente. Ahora, aquí es interesante, yo agrego que innecesario pienso yo esta agregación, que no dice el pueblo de Israel, sino dice representativo en el gobernamiento de la gente, no dice de Israel. Es importante porque yo agrego a este comentario que el, ¿cómo se dice? Mashiach David, David es el Mashiach o Mesías David, el Cristo, hijo de David, disculpen, el Mashiach Ben David, el HaMashiach Ben David, es decir, el Mesías, hijo de David, su responsabilidad es más universal que Mashiach Ben Yosef, que viene siendo el Mesías, hijo de José. Ahora, Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, cumple el personaje de Mashiach Ben Yosef, es decir, Mesías, el Cristo, hijo de José. Haile Selassie I es el hijo, es el Mesías, de acuerdo al hijo, la persona del hijo de David, pues. Ahora sé que Haile Selassie I es el padre, y sé que Jesús Cristo es el hijo, pero como dicen en los profetas, llegará un tiempo que tornarán el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. El significado de esto, pues lo dejamos en la meditación. No siempre las cosas son lo que pensamos nosotros que es. Entonces, habiendo dicho eso, lo que intentamos pues comunicar es el hecho de que como en el Evangelio, ya sea de Mateo, Lucas, Marcos, Juan, escuchamos con frecuencia que Yeshua HaMashiach, es decir, Jesús Cristo, Jesús, el Cristo, escuchamos que hace referencia al Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, es decir, el Hijo de la humanidad. A lo que se refería él es de que el momento que Israel rechazó al Mesías, Hijo de Dios, en la persona de Yeshua, de Jesús, entonces las puertas se abrieron para que entrara un representante, el cual iba pues a
reinar sobre Israel inmediatamente, pero y los hebreos, pero iba a ser alguien, un líder, un rey que iba pues a proporcionar salvación para toda la humanidad en el sentido colectivo, que iba a ser representante del ser humano, no de un grupo distintivo. Por eso es que Haile Selassie primero su persona y su pues trabajo lo obligó a tratar con todas naciones, siendo una vida ejemplar al más alto, dentro de la más alta posición dentro del gobierno humano, y estableciendo pues el comportamiento adecuado para pues calificar y para cumplir con los requisitos del representativo de Dios sobre la tierra en respecto al gobernar al pueblo, a todos pueblos. Entonces, Haile Selassie primero en verdad es pues el rey ideal de Dios, de acuerdo a la palabra, basándonos a la palabra como la autoridad. Entonces vemos la expresa imagen y semejanza en Haile Selassie primero manifestando esa palabra, es decir, dando vida a lo que de alguna otra forma son más que letras sobre una hoja. Ahora, ¿qué deseamos decir con eso? El hijo del hombre, hijo de la humanidad, un representante para todo hombre, no, o sea, específicamente representante para los hebreos israelitas, aunque en su conexión directa e inmediata, pues claro que sí, pero esto se sabe que es algo más allá que algo pues personal para los israelitas, siendo de que pues la salvación es para todo el mundo. De hecho, ahorita me viene a mente que cuando se dice y doy gracias a los americanos estadounidenses, porque ustedes, quienes nos conocen, saben que no somos los mejores en dar referencias a los versículos y copiar o memorizar los versos. Siempre estamos diciendo que en algún lugar en los profetas, creo que en el capítulo 5, 6, no me acuerdo, siempre nosotros pues expresamos nuestra dificultad con la memorización de las escrituras, porque pues preferemos dejarlo en el espíritu que la memorización sea de otra, distinta a nomás saber, versículo 7, capítulo 3, Santo Evangelio según San Mateo, y nomás funcionar como una computadora, o grabadora, no es nuestra meta esa. Pero doy gracias a los estadounidenses aquí en los Estados Unidos, los americanos, porque el versículo que exaltan y han elevado como superior a todos otros se encuentra en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Esto es algo que todo americano, repetidamente lo mencionan, pues. Oh, porque Dios amó al mundo, algo por ese sentido, que envió a su único hijo. Vamos a aclarar eso, porque incluso ese versículo se cumple en dos partes. Es una profecía que abarca dos manifestaciones. Así como si nos regresamos a la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, el cual dice, una vez fue entregado para agotar nuestros pecados, algo por ese sentido, mas para aquellos quienes le esperan o lo buscan, les aparecerá la segunda vez sin pecado, a salvación, a salud, de hecho, a completidad, no sabría cómo decir eso. Pero bueno, de hecho, Hebreos capítulo 9, verso... A ver, a ver, a ver. 28. Así también Cristo fue ofrecido una vez, entonces el sacrificio del Mesías Ben Yosef, el Mesías hijo de José. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Entonces,
El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, también tiene el mismo contenido, el mismo valor, la misma alma, la misma vida en la escritura. Aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí, o sea, la verdad no sé cómo explicarlo, pero porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De cuál manera amó Dios al mundo? Porque amó a su pueblo Israel. Dice que ha dado a su Hijo unigénito y entregó a su Hijo Yeshua. Mas Yeshua fue rechazado. Y de esta forma, el mundo, por consecuencia, recibe salvación en la acceptancia y creencia de Haile Selassie I. No, no nomás en la futura, y cuando digo futura, es decir, después de la crucifixión, futura acceptancia del rechazo del Mesías, hijo de David, es decir, Jesús sobre la cruz, o sea, porque ahora ya que falleció, pues, y resucitó, ¿verdad? Pero ya que sucede todo eso, entonces ahora sí toda la gente cree en él, pues, no podemos decir en lo personal o explicar mucho menos cómo es que aquí hay una duda, porque creer en quién, si lo rechazamos, pero ya que ha resucitado y es aquí que vive, entonces lo aceptamos. Pero fue porque los judíos lo rechazaron, que extendió los brazos a Jehová. Etiopía es el reverso de lo que sucedió, porque Yeshua, Dios todo el tiempo está extendiendo los brazos a Israel. Israel ni caso le hace. Mas en torno al rechazar al Hijo del Dios viviente, es decir, al rechazar los judíos a Jesús Cristo, entonces los brazos extendidos fueron los etíopes quien alcanzaron a Dios recibiendo al Hijo. Entonces, pues vemos que, o sea, de esta manera, así es como sucedió esto, que amó Dios al mundo, no amó al mundo, no ama al mundo, ama a aquellos quienes son amados por el amor de Dios. Y entonces en el amor de Dios somos amados por Dios, pero no el mundo. Más que el mundo, pues podemos suponer, aquí en el Espíritu lo hablo porque nunca he estudiado esto, estamos hablando lo que estemos recibiendo, que al extender las manos a la humanidad en la forma completa como es en la persona Haile Selassie I, Cristo, pues manifiesta, estando Yeshua Cristo en el corazón del Padre, Haile Selassie I extiende su responsabilidad como el Hijo del Hombre, el representante de la humanidad. Ahora, el representante de toda la humanidad. Y esto significa que el mundo por completo está frente a la oportunidad del ser recibido por él quien ha sido enviado. Y al recibir el quien ha sido recibido, recibimos, no, no nomás recibimos al quien fue enviado, sino al quien lo envió. Ahora, para no continuar con este tema, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra cosa, nomás para ya finalizar, no solamente es creer en Yeshua HaMashiach, en Jesucristo es creerle a él. O sea, oh sí, una cosa es decir yo creo que Jesús Cristo es el Hijo del Dios, otra cosa es yo creo que Jesús Cristo, el Hijo de Dios, dijo, yo creo en lo que él nos ha dicho. No nomás yo creo que él es, pero yo creo también que él ha dicho y sé que lo que él ha dicho es verdad. Así es de que se fijan como hay mucho más, más abarca este tema mucho más de lo que aparenta ser, pues porque, oh, sí, yo creo que Jesús Cristo es el Hijo del Dios. Pues sí,
Pero hoy en este tiempo, eso ya todos lo saben. O sea, eso no es cosa nueva, ese no es evangelio, no son noticias nuevas, es cosa ya vieja, antigua. Ahora lo que se está pues proclamando en lo personal por mí mismo y muchos otros es de que, no solamente es cierto que es el Hijo de Dios, ya todos sabemos eso, pero lo que dijo, que es necesario creerle porque es cierto las cosas que él nos ha dicho. Y aquí Haile Selassie primero, la persona en quien Cristo manifiesta su gloria, confirmando todas cosas. Ahora, habiendo hecho eso, continuemos con el apunte aquí donde dice, el sujeto tratado en el Salmo es el estatus del rey y las calificaciones como representativo de Dios en la gobernación de la gente. As God is righteous and the defender of the weak, así como Dios es justo y el defensor de los débiles, so must the national ruler be, también igualmente debe ser el gobernador, el reglador o el reinador nacional debe ser. Así como Dios es defensor de los débiles y es de justicia, igualmente su rey ideal, su rey, su gobernante representativo, él también debe de ser debe ser justo y defensor de los débiles, de los pobres. Ahora, dese en cuenta, como dice, también debe serlo el gobernante nacional. Así también, de misma manera, debe ser el gobernante nacional. Eso significa que estamos tratando con un representante de una nación. ¿Por qué? Porque los judíos rechazaron a Jesús. Así es de que los brazos extendidos a ellos, que fueron rechazados, en torno fueron pues a hagan de cuenta que alguien pues alguien le está extendiendo los brazos a una persona, la persona lo rechaza, le hace al lado le tira un manotazo o hace al lado los brazos, lo rechaza, y entonces en esa misma acción, el girar de brazos de él, quien fue golpeado o rechazado, finaliza por consecuencia o resulta estar, esos mismos brazos extendidos resultan apuntar hacia otra dirección en pos de las naciones, y fue recibido por Etiopía. Así tenemos que entender que la única forma que estas cosas se pueden cumplir es al nivel de que hay un representante nacional. Así por eso es que hacen tanto escándalo hoy en día en las noticias, en los noticieros, que el Estado de Israel, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué es tan importante? Porque no se puede cumplir la profecía que ya es cumplida, y ellos atrasados están intentando cumplirla de su manera, pero es porque se sabe y es muy claro que se ocupa un representante nacional para tratar con el resto de las naciones. Es muy sencillo. Entonces, continuemos. Dice, a ver, whether it is intended to be a pen picture of Solomon, si acaso la intención es de que sea una foto de pluma, pero sé que eso no, o sea, como que no hace sentido. Me imagino que lo que está tratando de decir eso con pen picture es una expresa imagen, o una pluma idéntica, o sea, un escrito idéntico. Voy a ver, pen picture of, una imagen de pluma de Salomón, a ver, Salomón. Pues no recuerdo qué era lo que, creo que busqué la definición en inglés, quizás eso. Eso voy a hacer, voy a buscar la definición en inglés para que, a ver si puedo improvisar una mejor explicación
de esto porque no entiendo. Dice, un instrumento para el escribir o el dibujar con tinta, típicamente consistiendo de un metal, bueno, eso no importa, tapering cartridges are write or compose. Una escritura, un... a ver, otras formas. Bueno, un instrumento. Lo dejemos a eso. Si dice aquí whether, it is intended, si acaso es la intención de que esto sea una o una imagen pintada. Creo que eso es lo que significa una foto dibujada, una imagen pintada de Salomón o de otro rey es o otro rey de Israel es de dudar, o sea, doubtful. Hay duda en eso. En otras palabras, se reconoce, es muy obvio que no está este salmo, no, o sea, aunque es de Salomón, no es Salomón. O sea, Salomón es un tipo que no cumple con la, no califica para ser el prototipo, la expresa imagen y semejanza de acuerdo a la palabra. Entonces, lo que está diciendo aquí es de que si acaso la intención es de que este Salmo, Salmo 72, sea una foto, fotografía pintada de Salomón o de algún otro rey en Israel, hay mucha duda. ¿Por qué? Porque es muy claro, ningún rey cumple con las calificaciones y pues automáticamente son descalificados de ser la expresa imagen y semejanza de este Salmo 72, pues entonces continúa diciendo, it rather represents an ideal. Rather, que sí, a ver, digo, más bien presenta un ideal, el cual se conforma estrictamente to the Hebraic tradition, con la tradición hebrea, attached, conforms to the Hebraic insistence upon, dice, más bien es una presentación de un ideal, el cual se conforma estrictamente con la insistencia hebreica sobre justicia como la fundación de la felicidad y estabilidad de una nación. Continúa diciendo, la tradición judía attached pegó o juntó o le atribuyó le pegó una interpretación mesiánica to the psalm which, al salmo el cual aparece en el cual le pegaron una interpretación mesiánica, o sea, la costumbre o la tradición judía al salmo el cual aparece en el Targum and also in the, y también en el Talmud which understood verse el cual entendió el versículo el cual entiende o comprende o explica ser el verso 17 as may his pueda su y es decir the Messiah HaMashiach el Mesías name nombre beginning dice YINNON as long as the sun tan largo como el sol. Entonces eso se escucha confuso porque no ese apunte o comentario no necesariamente, o sea, se conecta con o sea, a la más alta precisión o exactitud con ¿cómo se dice? La oración que habíamos leído antes de ese comentario. O sea, como que se brincó de un tema a otro, de inmediatamente, pues, al menos en mi punto de vista. Y ocupamos, pues, leer el versículo al cual se
al cual está utilizando como referencia ese comentario para entonces elaborar sobre él. Dice, versículo 17, Salmo 72, dice, será su nombre para siempre, perpetuaráse su nombre mientras el sol dure. Y continúa diciendo, y benditas serán en él todas las gentes. Aquí tenemos evidencia a nuestro clamo. Todas las gentes, no solamente Israel. Así pues, como lo habíamos mencionado, pero el punto, bueno, a lo que se ref, a lo que utiliza como referencia este último comentario que leímos es la primera parte del versículo 17 que dice, será su nombre para siempre, perpetuaráse su nombre mientras el sol dure. Entonces aquí lo que habíamos leído es que dice que la tradición judía había pegado una interpretación mesiánica al Salmo, el cual aparece en el Targum y también en el Talmud, el cual entiende, la tradición entiende o acepta el versículo 17 de decir así de tal manera, pueda su nombre, pero nos dice aquí más evidencia que nos dice pues nos agrega información diciendo que cuando dice el Salmo, pueda su nombre, será su nombre, es específicamente hablando del Mesías, de HaMashiach, pues pueda su nombre ser tan largo como el sol. De hecho, saben que su nombre para siempre, perpetuaráse su nombre mientras el sol dure. A ver, no sé, bueno, tal vez porque en el inglés es más confuso, tal vez por eso es que incluyeron este comentario, pero en el español creo que uno puede concluir la misma suposición, nomás leyendo, dice, His name shall endure forever, su nombre durará para siempre, His name shall be continued as long as the sun, su nombre continuará tan largo como el sol. O sea, yo no estoy seguro qué es lo que intentan decir con esto, pero yo estoy bajo la impresión, ahorita nomás improvisadamente hago un comentario, agrego mi opinión, que mientras el sol dure, su nombre será para siempre. Quizás porque pues si no hay sol, no hay vida. Y incluso tomo la libertad para hacer hidush, como dicen unos judíos, o sea, para traer palabra nueva a la realidad, pues, cosa que no se habla. Y esto es algo que yo debato con... No debato, repetitivamente, o sea, vez tras vez, con repetición, tengo que recordarle en particular a mi hermana y Alex, digo, y pues Alex, a ella principalmente, pero por extensión a todos con quien me comunico, que la Biblia no nos promete muerte. El libro de la Revelación nos dice muy claramente y nos entrega vida. Así es de que alguna otra conclusión que no sea vida es falsa. No han recibido bendición, más han recibido maldición. Si aceptamos su palabra ser cierta y si lo es, entonces somos bendecidos con vida. Pero el mundo entero busca la perdición, busca muerte, porque todos están con la mente, no todos, pero mucha gente está con la, y es fácil perder la concentración de enfocarnos en vida y empezar a ser víctimas de esta plática de que el apocalipsis, y es decir, en el contexto falso que el mundo le ha puesto, en que falsamente significa el fin del mundo. Para empezar, apocalipsis no significa el fin del mundo, porque la palabra es griega y significa el remover la cortina, el quitar la cobija, se podría decir, o sea, abrir las cortinas, abrir, o sea, que se vean las cosas, que se alcance a ver. De ninguna forma tiene nada que ver con destrucción, fin del mundo. Así es de que
la foto, la imagen que pinta el mundo es el Apocalipsis, o sea, la revelación, lo que se va a revelar, lo que resultó ser o se enseña a ser, después del remover las cortinas, el contexto va a ser destrucción. Esa es la idea que le han agregado a la palabra Apocalipsis, un contexto falso, más la palabra en sí no significa nada cercas a destrucción, muerte y todo eso, fin del mundo. Ese es un contexto falso. Entonces, de hecho, revelación es una palabra que se allega demasiado y es una traducción muy exacta en lugar de la palabra en el griego apocaliptus. Entonces, habiendo dicho eso, la Biblia y su palabra nos revela vida. Pero mucha gente está esperando, oh sí, ya, incluso esto también los justos, quienes pensamos ser justos, no digo quién, ya mencioné con quién debato estas cosas, quiere la destrucción de toda la gente mala, quiere la muerte de, eso no nos enseña la Biblia, yo prefiero estar aquí y ser castigado y Dios me perdone y tenga misericordia de mí si estoy mal, pero yo prefiero estar castigado por haber querido pensar que todos tenemos la oportunidad de muerte, que debes de estar pidiendo en oración que el resto del mundo se muera, porque yo pienso que yo soy mejor, o porque estos esclavizaron, o porque estos maltrataron, o porque estos oprimieron. Yo no sé, no me importa, no es mi trabajo desearle el mal a nadie. Prefiero ser un tonto, egoísta y suponer que vida para mí significa vida para todos y muerte para todos significa muerte para mí, así es de que escojo la vida. Eso nadie me cambia de opinión. Y entonces, como dice aquí, el nombre, o sea, persiste, o sea, continuará mientras el sol alumbre. En otras palabras, mientras haya sol, su nombre permanecerá. Eso significa que su nombre es para siempre, así es de que no es como una advertencia de esperanza, porque nos está diciendo que no se preocupen, el sol no va a dejar de alumbrar porque mi nombre es para siempre. Y al decir el nombre, es decir, Hamashiach, mi elegido es para siempre, es eterno. Así es de que, incluso en el libro de el profeta Isaías, dice muy claro que mientras el sol pues ilumine y pues la luna también haga lo mismo, yo continuaré. Y en alguna otra ocasión, o si no la que según yo repetí, pero muy malamente porque sé que no va así. Sé que la escritura no va nada cerca como la forma en la cual la presenté, pero hagan ustedes el estudio para encontrarla. Pero sé que en algunas situaciones dentro del profeta Isaías, si no estoy equivocado, en un momento en la escritura dice que, yo te diré cuando mis promesas no se cumplirán, cuando el sol deje de amanecer y al oscurecer, la luna no lleve a cabo su ciclo. Entonces, mis promesas no serán cumplidas. En otras palabras, está diciendo, yo te voy a decir cuando lo que yo digo no se va a llegar a suceder, o cuando yo voy a ser un mentiroso. Cuando deje de alumbrar el sol y cuando deje de salir la luna en la noche, cuando deje de existir esta existencia que creí para seguir existiendo, entonces me van a encontrar ser un mentiroso. Antes no. Y no lo dice igual de esa manera, pero es algo por ese sentido. Entonces, es curioso porque él no es mentiroso y sus promesas se cumplirán siempre, como siempre se han cumplido. Entonces nos está diciendo, a la misma vez que lo dice en una forma sarcástica, nos está dando el aliento de la esperanza de que no se preocupen. Yo no soy mentiroso y les acaba de decir que el día que deje de haber vida será el día que yo haya mentido. Y como yo no miento, no se preocupen por escenarios destructivos en donde la vida deja de ser.
y la muerte pues supera la existencia, o sea, una comodidad para todo quien la pueda recibir. Habiendo dicho eso, voy a continuar aquí donde dice, a ver, the language, el lenguaje o la palabra es en oración, llena de oración, en rezo, which supports the reading, lo cual apoya o sostiene la lectura del salmo como un ideal de ser realizado en el futuro. ¿Qué más puedo decir? Exactamente lo que estoy diciendo yo ahorita. Estoy utilizando versos que dan el aliento de esperanza en una descripción inculcada en la oscuridad, porque no se ve y no lo dice directamente, pero en la luz, la cual resplandece de uno, entonces recibe lo no visto. Y esto es para el futuro, pero yo les digo que esto es para el pasado. Esto es del pasado para este presente. Tenemos que dejar de ver hacia el futuro. Lo que ha sucedido aquí es el presente. Entonces, es un ejemplo de cómo recibir la escritura. Debemos de estar viendo hacia el futuro para vivir un presente cuando en el presente lo encontramos, el futuro. Entonces, y el pasado, y el estado eterno. Porque el mundo, mayor parte del mundo está en este estado congelado, psicológico congelado, o sea, inmóvil, un estado inmóvil psicológico en donde va a venir el Mesías, va a venir el Cristo, y va a venir el. Todos esperando hacia el futuro, nomás dejando el tiempo pasar cuando se deberían de dar cuenta que el futuro está en el pasado, lo que ya pasó fue el futuro, y el presente es lo que uno debe de vivir. Entonces, siendo de que nomás hemos llegado a este punto, y tenemos que repasar pues todos estos apuntes, vamos a pausar la presentación y vamos a tener que continuar con esto quizás en alguna otra ocasión. Ahorita tengo sed y deseo pues ir a beber agua y comer pan, porque tengo hambre también. Y para que vean lo débil que soy, pues voy a pausar la presentación cuando debería de continuar, pero pues a la misma vez ya se acerca la hora y esa va a ser mi excusa para pausar. Shalom.